se hacer así. Esta palabra no me pide el amor. Si tú miras el cielo y lo recorres como una cortina, si tú eres el que anda sobre las alas del viento, ay Padre, si tú eres el que conoce a todas las estrellas y a cada uno le llama por su nombre, si tú no tienes medida, ¿dónde te vamos a guardar, Señor? Pero Salomón no sabía una cosa, que es que dice, yo habito en las alturas, yo habito en la santidad, y en el corazón humilde y quebrantado. Levante tu mano conmigo y diga, eterno, vive en ti. Amén, amén, vamos, no me puedes pedir. Thank you.
Eso es bueno. Porque creo que ustedes necesitan un poquito de palabra. Amén. Gloria. A ver. Pero ya no puedo ir del hilo. Estamos hablando de un Dios todopoderoso. Se le llama el Shaddai. El todo suficiente. Tu Dios es el Shaddai. No sé qué necesitas, pero Él es más que suficiente que tu necesidad. Y este Dios tan hermoso, este Dios tan poderoso que no le podemos medir, Antonio, lo más maravilloso y lo que más me hace arrodillarme delante de Él. Por supuesto que es su majestad, pero es mucho más que eso. Es como decía nuestro hermano Ramón, que siendo Dios, no quiso ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, estoy hablando de Cristo, y se humilló por mí. Aleluya. Lo más maravilloso es que Dios, este Dios tan grande, tiene planes contigo. Escucha, el propósito de Dios puede ser distorsionado, pero nunca podrá ser anulado. Correcto. Dios tenía un propósito con el hombre y fue distorsionado por causa de que entró la desobediencia, y la desobediencia al pecado pudo ser distorsionado, pero déjame decirte algo, nunca puede ni Satanás, ni las circunstancias, ni tus pecados pueden anular el plan de Dios. ¿Me escuchas? Porque su plan permanece para siempre. Me voy a meter en Biblia porque si no ya me están mirando como si yo fuera un extraterrestre. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, verso 26 y 27. Ahora van a predicar porque yo las voy a preguntar a ustedes. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Lo había hecho? Dime sí o no. Decir conmigo, no. Todavía no lo había hecho. Dios Padre lo había propuesto. Y dice, ¿ahora para qué? Porque Dios no hace las cosas por hacer. Dios hace las cosas con un propósito. Y ahora dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza para que se enseñore en las aves de los cielos, en las bestias del campo, en los peces del mar y en todo lo que se arrastra sobre la tierra. Ahora la pregunta que tengo yo para la iglesia es esto, porque dice que luego lo creó y Dios creó al hombre, dice el 27, conforme a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. ¿Qué fue antes, el propósito o la creación? Dime. ¿Pero por qué tenéis tanto miedo? ¿Qué fue antes, la creación o el propósito? Di conmigo, el propósito. Antes de que tú nacieras, antes de que tú existieras, antes de que te fueras al mundo, antes de que te concibieras, mucho antes de que tú aceptaras a Jesús, escucha, Dios ya tenía un propósito contigo. ¿Sabe dónde está el problema? En que no lo creemos. Pero yo creo, y la iglesia de Viña Verde creemos, que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Levante tu mano conmigo, levante tu mano conmigo y di, Dios todavía no ha terminado conmigo. Dios todavía no ha terminado con mi casa. Y Dios todavía no ha terminado con la iglesia. ¡En el nombre de Jesús!
alcanzar. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 4:11. Dice que le dicen al Señor: a ti sea la gloria, la honra, el poder, el reino, la majestad, porque tú creaste todas las cosas para que hicieran tu voluntad. Fuiste creado para hacer la voluntad de Dios. Te lo vuelvo a repetir, fuiste creado para hacer la voluntad de Dios. Por eso, pastor, me da rabia, por decirlo de alguna manera, me da coraje espiritual de la gente de yo no puedo, y yo que no sirvo, y yo que no sé si voy a poder. Eso es para otros, quizás para los elegidos, o quizás es para el que tiene virtudes, para el que canta, para el que predica. No, déjame decirte que no, que Dios te ha creado con un propósito, y ese propósito es para que tú puedas cumplir su voluntad. ¿Sabes cuándo la iglesia va a arder en fuego? Cuando nos creamos lo que Dios dice que somos. ¡Qué bueno! Cambiarás cuando te creas lo que Dios ha dicho de ti. ¡Qué bueno! Te estoy desafiando. Dile al que tienes a tu lado, dile: es el tiempo de que creas lo que Dios dice de ti. Amén. Amén. Qué bueno, Señor. Eres nación santa. Amén. Eres real sacerdocio. Amén. Eres pueblo adquirido por Dios. Escucha, tú que te ves débil, que quizás has pecado, que escúchame. Eres un redimido de Dios por la sangre del Cordero. Eres un hijo de Dios porque el Espíritu de Dios mora en tu vida. Eres heredero de las promesas del Señor. A diablo le espera el infierno y a ti te esperan las moradas eternas. Tú estás bendito por la mano del Señor. Dios tiene un plan contigo y Él se ha propuesto de que tú lo cumplas, porque te ha dado su Espíritu y te ha dado su palabra. Fuiste creado para agradarle a Él, en el nombre de Jesús de Nazaret. Me está siendo difícil porque no era lo que traía, así que voy a pedir que colaboren conmigo. Porque si no, yo tengo mi papel aquí, pero es lo que Dios quiere. Necesitas identidad. Necesitas identidad cristiana. ¿Cuántos dicen amén a ellos? Mira, que me está viniendo ahora. Dice la palabra del Señor un poquito más antes. Capítulo 1, verso 11. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y esa semilla que dé un árbol, y que ese árbol dé su fruto conforme a su semilla, es decir, que nazca otra semilla. Y de esa semilla que nazca otro árbol, y de ese árbol que nazca un fruto, y ese fruto que dé otra semilla, y esa semilla que dé otro árbol, y ese árbol que dé otro fruto, y otro fruto que dé su semilla, y esa semilla que dé otro árbol. Cuando Dios te entrega una semilla, Dios no te entrega una poca cosa, no, Dios te entrega un bosque. Cuando Dios dice que en tu tierra seca produzca y salga la semilla de la palabra, tú sin hacer nada, porque no puedes hacer nada, es por simple naturaleza, darás a pesar de tu aflicción, a pesar de tus promesas, darás un árbol, y ese árbol darás un fruto, y ese fruto nacerá tu semilla, que va a nacer otro árbol, y otro árbol va a dar su fruto, y ese fruto va a dar su semilla. Fuiste llamado a producir.
Sabía,
quién ibas a ser, en qué familia ibas a nacer, de qué manera eres, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué pecados ibas a cometer, qué virtudes y qué errores tienes, y aún así te dice, te amo y tengo un plan contigo. Pero no me puedo ir de aquí así ya. Dios demostró el plan que tenía con Abraham. Dice, te haré padre de naciones. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Pero dice la palabra que le llamó. Dios sabe que tiene un plan contigo. ¿Cuántos saben que Dios tiene planes con ellos y dicen amén? Amén. Pero ahora hay un llamado. Porque Dios te coge, pero luego te llama. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te llama? Porque Él no obliga. Yo estoy a la puerta y llamo. El que quiera abrir, yo pasaré con Él y cenaré con Él. Dios no obliga, por eso te llama. Y te dice, sal. Voy a terminar con este punto. Dice la palabra del Señor que después de que Dios escoge a David en el capítulo 16 de Primera de Samuel, cuando le dice a Samuel, yo ya me he provisto de rey, tú no sabes qué rey es, pero yo sí me he provisto, cuando ve allí, dice la palabra del Señor que todos lo saben, que salen allí todos los hijos y dice, no, Samuel, este no es, yo tengo uno, escucha, y dice la palabra del Señor que envió a llamarle. Le hicieron llamar a Antonio. ¿Dónde está en el redil? Yo me imagino que tuvo que venir el siervo y venir donde David y decirle, David, espera, no cantes más. Que está el profeta de Dios. El profeta de Dios está en tu casa, que dice que Dios te ha escogido como rey de Israel y te va a ungir. Y me ha enviado a llamarte a que salgas de tu redil. Sí, alguna lucha que tendría, vale, pero él ya no quería cuentas con nadie. De hecho, fue el profeta y no estaba en la casa. Él no quería cuentas con nadie, de la casa oculta y punto. A mí no me de... a mí déjame en paz, pero ¿sabes? Hoy Dios me envía a mí como ese siervo para decirte, Dios te llama, sal de tu monotonía, sal de tu redil, sal de tu modo de pensar, porque Dios te ha llamado, tiene planes contigo y te quiero ir. Dice, ¿dónde estás? Sal. Sal a mi llamado que tengo planes para contigo y para tu casa.
Dios tiene milagros porque Él tiene propósito. Ahí lo que acabo de decir. Levanta tu mano conmigo, levanta tu mano conmigo y di: Dios tiene todos los milagros porque tiene propósito. Te lo voy a decir así y vamos a hacer algo que es lo que el Señor me ha dicho. Escucha, cuando Dios le dice a Israel: mira, sal, porque te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel, le muestra el propósito. Mientras en el trayecto ellos estaban en el desierto, Dios es que no se inventó las cosas, ni le pidió ni provisión, no. Dios sabía que iban a pasar hambre, por eso Dios les envió el maná. Los milagros, tus milagros, que solo los vas a vivir tú en tu área. No es porque a Dios ha tenido que hacerlo rápido, no, es que formaba parte de su propósito. Pero hay un llamado, que hay un ungimiento. Que yo sé que aquí hay gente que quiere salir al llamado de Dios. No quiere salir de la monotonía y llegar al llamado de Dios. Por favor, puedes cerrar tus ojos. ¿Sabes que Dios te quiere ungir con su poder? Dios te quiere empoderar hoy en el nombre de Jesús. Y recibiréis poder, dice la palabra del Señor, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. La unción que pudre yugos, la unción que rompe los límites, la unción que es más difícil pecar cuando la tienes que no pecar. Ay, Padre, es mucho más difícil pecar cuando tienes la unción. Si simplemente Miguel un grito me hace de llorar cuando estoy cerca de él, mientras no, que soy el león de la metrópoli del valle. ¿Sabes? Me hace mal ver algo, me hace que grite mi mujer, me sienta mal y me dice: ¿pero por qué? ¿Sabes por qué? Porque tengo la unción de Dios.
Yeah.